Bienvenidos al programa número 7, Ciudad de Buenos Aires. Estamos acá en la Argentina para toda Latinoamérica. Felices de compartir todos los viernes junto a ustedes. Y les voy a decir más, hoy tenemos un programa muy especial. Pero antes de eso, voy a agradecerle a toda la gente, como siempre, Espacio Vertebral, que nos abre acá las puertas de su estudio. Ya sabes, venite a ensayar acá Espacio Vertebral. Tenés el lugar, es el living de tu casa, increíble. La gente de Sacate la Careta, fíjate, hoy un poquito más sport, se viene la temporada 2013. Pro Video Grip nos sigue iluminando para que nos veamos lindos y para que vos nos veas mejor. Ya sabes, Pro Video Grip, como me aparece acá a la izquierda, llámalos. Este programa en especial va para toda la gente de Formosa que nos escribe y nos piden que vayamos a dar una masterclass. A toda la gente de Formosa les digo que ya vamos a estar, estamos recorriendo todas las provincias con este nuevo tour de Masterclass 2013. Tengan paciencia y este programa en especial para ustedes. En el espacio clínica y más que nunca, el doctor nos deja sus consejos útiles. Estoy hablando de Carlos Riganti, educador del ITMC, quien estuvo acá hace un par de programas. En Hay Banda, el único segmento y reality cultural de todo el país, tuvimos el placer de tener 5 bajistas increíbles. Hoy vamos a hacer un repaso. Se está acabando la temporada de espacio de selección para bajistas. Métanle drummer.tv.argentina@gmail.com. Me mandás tu video y te venís acá a audicionar. Con muchos seguidores, carajo, sigue haciendo estragos acá. Ya lo vamos a tener a Andy Vilanova. Estamos comunicándonos con él en cualquier momento. Santiago Mainardi nos dejó un nuevo cover de carajo. Otro test de producto acá en Batería TV 2013. Tuvimos el placer de tener a Jorge Araujo para testear su propio modelo de batería de Solid Drums. No te lo pierdas. Además, los mensajes, la agenda interactiva y más Batería TV 2013. El artista de este programa es una nota que le hicimos a Silvana Colagiovanni y Sergio Maciotra presentando el trío y la gira de Masterclass que van a estar haciendo, donde vas a poder ver en la nota la agenda inmensa que tienen. Así que no te lo pierdas. Un gran programa el de hoy. Ahora sí, nos metemos directamente en nuestros anunciantes antes que me prenda fuego. Hola, soy Carlos Riganti, esto es Batería TV 2013. Últimamente es tanta la cantidad de información que tenemos como bateristas en internet y en todos lados, que es muy difícil poder tener el tiempo para investigar toda esa información. Entonces, en este momento yo me propuse un ítem diferente. No tanto qué es lo que el baterista debe saber, sino qué es lo que el baterista no puede no saber. Eso achica un poquito la información y hace que nos centremos en cosas muy específicas. Yo les voy a hablar de 3 rudimentos. Los rudimentos son muchos, se usaban antes como si fuera un código Morse militar. Con eso se mandaba información, no había celulares, o sea que el ejército se comunicaba con el tambor. Y el enemigo descifraba los códigos de tambor y de ahí salieron toda la variedad de rudimentos que conocemos. Pero hay 3 que son básicos y que indican y requieren una habilidad de cada baterista. El primero es el 1 y 1, todos lo conocen. ¿Y en qué consiste la habilidad? En golpes rápidos con una mano y con la otra. Usted puede hacer grupos de 4 golpes. Y después los mezclo. De 3. En la batería. Y así puedo ir estudiando el 1 y 1. Toda mi vida, de acá a los 99 años, voy a estudiar secuencias rápidas con una mano y con la otra. Yo lo que hago acá es frenar en el cuarto golpe, por ejemplo, del 4 o de cualquier grupo que sea, si es de 3 en el tercero, si es de 4 en el cuarto, hago. Y la duplicación la freno en el último golpe. Estudio diferentes dinámicas y para ver las diferentes dinámicas veo las alturas de los palos. Puedo pensar los palos a una altura de 25 centímetros, de 20, de 15, de 10. Entonces empiezo.
así con cada grupo, ¿sí? Siéntanse libres de investigar en toda la batería. Puedes estudiar también la llegada al plato. Y de esta manera irá prolijando ese uno y uno. Entonces, primera habilidad que todo baterista tiene que tener, capacidad de tocar una serie de golpes rápidos con una mano y con la otra. Y después los mezclamos, ¿sí? Así se estudia el uno y uno. Este ejercicio que les acabo de pasar lo tiene Joe Morello en su libro, ¿sí? Y es un ejercicio que Lauren Stone, que hizo el libro Stick Control, le pasó a Joe Morello. Se llama Stone Killers. Si lo encuentran por ahí, lo pueden ver en toda su página como es. Segunda habilidad que un baterista debe tener es la capacidad en el 2 y 2 de controlar el rebote, ¿sí? Ese primer golpe es con la muñeca y después es un golpe con los dedos, estrictamente. Este primer golpe tiene que salir de lo más libre posible y la muñeca acá termina su movimiento y hace el movimiento del dedo después. Entonces, esto es un 2 y 2 abierto, se llama open roll también, y tiene la ventaja que nos da un buen sonido en los toms. Entonces, esta sería la segunda habilidad que podemos tener. Una forma de estudiarlo es hacer, ir variando el primer golpe. Por ejemplo, empiezo primero con la derecha, después empiezo con el segundo golpe de derecha, después con el primero de izquierda, después con el segundo de izquierda. Ya tengo. Puedo usar esta combinación de todas las series para ir cambiando el acento y haciendo que se empareje mejor el sonido del 2 y 2, ¿sí? Y el tercer componente que uno tiene que conocer perfectamente es el paradiddle. El paradiddle implica, si bien el 2 y 2 era el rebote, el paradiddle implica lo que se llama un golpe hacia arriba, ¿sí? En ese segundo golpe del paradiddle, la mano que se levanta me regala un golpe cuando se levanta. Entonces, y esa es la otra habilidad que tenemos que aprender, a dar golpes cuando levantamos. Doble paradiddle. Ese upstroke también lo uso acá. En el ride. Y del ride puedo sacar. Más serie de golpes basados en el mismo motion, en el mismo movimiento, en ese mismo ademán. Otra cosa que quiero comentarles, que investiguen, son los diferentes grips para darle sonido al ride. El ride es una placa que vibra y necesita que la dejemos vibrar. Si yo hago este sonido, estoy quitándole sonoridad. O sea que pienso como que es de cristal. Y lo tengo que dejar rebotar libremente para eso. Entonces, acá estoy usando el grip normal. Puedo usar el grip con el pulgar hacia arriba. Es la posición francesa. Puedo usar el pulgar hacia adentro o la palma hacia abajo para cuando tengo que tocar más rápido, porque el trayecto acá hacia la yema del dedo es más corto. Entonces, tengo que dejar este espacio abierto cuando toco y producir ese sonido. Yo he investigado otras maneras de también pulsar el ride. Un buen ejercicio que pasa John Riley en su video es gripearlo acá. Tomar esa sensación y pasarla. Esa misma actitud del palo, tratar de recrearla en este otro soporte. Otro soporte que también puede ser útil es este, ¿sí? Es esto, y el dedo que funciona es este. Otro
que este es el que muestra Mueller en su método de tambor, es con el meñique. Toda la mano abierta. El momento donde necesito una gran proyección, cuando toco con una big band y tengo que mantener un ride súper penetrante o que verdaderamente atraviese el sonido de toda la banda, este es un muy buen grip. Nadie lo usa habitualmente, lo tenemos. Relaja toda la muñeca y hace que no me llegue la vibración del plato a los tendones y a todo lo demás. Y además, ustedes vean que esto puede ser como una caja de sonido. Ustedes conocen que cuando tocamos un... es diferente que si hago esto. O sea que mi mano puede servir de caja de sonoridad. Si ustedes aprecian cómo toca Bill Stewart, toca con el pulgar muy adelante. Y aunque parezca mentira, este pedazo de dedo y de carne modifica el sonido del ride. Lo hace más, con más proyección. Fíjense cuando usan esto que tienen que aflojar mucho la muñeca porque el impacto sobre el soporte es muy alto. Entonces tienen que aflojar bien la muñeca en ese tipo de posición. Lo que tengo para contarles es que investiguen los sonidos de del plato, investiguen los sonidos del ride, prueben ustedes diferentes soportes, pero sepan que el sonido son ustedes. Y cuando toquen jazz, la voz principal es el ride. Y ustedes están diciendo cosas, están tocando música con el ride. Entonces, piensen en los diferentes sonidos que pueden hacer. Y si están gripeando de acá y van a un fill, saben que si este era el grip y estaban en la mitad del plato, pueden volver al mismo sonido pensando en el mismo grip, en el mismo lugar del plato y en la misma altura del palo. O sea, es como que vuelven a la misma nota donde estaban, después de un filo de una cosa. Es interesante tener ese aspecto. Y otra cosa que les quiero regalar es, no sé si se verá con la cámara de esa o de algún lado, hay miles de formas de asordinar el tambor, ¿sí? ¿Ok? Están las cintas que todos usamos, están los parchecitos de gel, que también son... Pero a mí se me ocurrió una idea que es muy interesante y muy sencilla. Fíjense esto. Esto es una gomita, nada más, con una felpa de platos, ¿sí? Entonces, la apoyo sobre acá y hace este trabajo, ¿sí? Fíjense. Acá no se aprecia tanto porque estoy casi asordinando el parche de abajo con mi pierna. La ventaja que tiene esto es que es muy fácil, se puede poner y sacar entre medio de un tema y el otro. Le pueden poner varias felpitas si quieren y lo pueden hacer que esté más en el centro del tambor, más al costado donde ustedes quieran el sonido. Y tiene esta amortiguación que solamente la vemos en sistemas de sordina mucho más complejos y más caros. Esto es muy sencillo, les juro que se me ocurrió a mí, alguien lo debe haber inventado, pero bueno, es un regalo, ya es de todos. ¿Bien? Bueno, gracias por invitarme. Un honor de participar en este espacio. Gracias a todo este equipo maravilloso de gente que tiene trabajando, a Nico especialmente, y a todos los hermanos baterísticos del mundo y de cualquier lugar. Esta es una de las enfermedades más lindas que conozco. Es una de las pasiones más hermosas que tenemos. Entonces, bienvenidos y gracias por compartir este arte. www.drumsonline.com.ar, el portal de elementos de batería del primer canal dedicado al baterista. Todos nuestros instrumentos tienen stock, hacemos entregas inmediatas y aceptamos pagos en efectivo o con tarjetas. Si estás interesado en alguno de nuestros productos, envíanos tu consulta u orden de compra a través del siguiente medio y nos contactaremos con vos de inmediato. www.drumsonline.com.ar. Buenas, mi nombre es Nicolás Aranda, vengo para el casting de bajistas de Nico de la Bedoba. Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo Braverman, vengo de Reality High Banda. ¿Qué tal? Mi nombre es Patricio Pietrek y vengo a la audición para bajistas de Batería TV. Hola, soy Ezequiel Jiménez, bajista, vengo para el segmento High Banda para tocar con Nico, así que vamos a ver qué pasa. Hola, soy Agustín Petinato y vengo para traer mi bajista de Batería TV y vamos a ver qué pasa.
Zona Soul, local especializado en baterías, platillos, pedales, banquetas, parches y todos los accesorios que buscas. Más de 40 tambores en stock permanente. Visítanos en México 737 San Telmo o escribinos a info@zona-delmediosoul.com.ar. Teléfono 011-4331-4148. Enviamos productos a todo el país. Zona Soul, todas las marcas en un solo lugar. Seguinos en Facebook, Zona Soul Drum Shop. Hola amigos, estoy acá al límite porque estoy leyendo los mensajes que vos nos dejás a través de nuestro muro Facebook o a través de drummer.tv.argentina@gmail.com. El primer mensaje es de Ángel Gabriel Pinotti. Hola, me llamo Ángel. Navegando por la web encontré un video de vos, Nico, llamado En viaje educacional, de las técnicas full con los dedos haciendo uno y uno y luego el golpe de los dedos con el golpe full y el golpe down de este ejercicio. Se hace con metrónomo y con el hi-hat. Claro, me está preguntando si los ejercicios del DVD en viaje. Bueno, mira, lo puedes estudiar con metrónomo o no. Yo te diría que al principio focalices en la técnica, en el audio y en el objetivo del rebote. Después podés ponerte el metrónomo e ir creciendo en velocidad. Desde ya, muchas gracias por leer mi inquietud y como siempre a full con el programa, que es para los principiantes como yo, es una gran llave para descubrir el mundo de la batería. Ángel, gracias a vos por escribirnos y estamos muy contentos de que todo te sirva, porque la idea casualmente es esa. Leandro Ibáñez dice, muy bueno el programa de hoy, lo felicito y por favor lleven a Andy Vilanova a la próxima. Me parece que somos muchos ya los que queremos en el programa a Andy. Bueno, sí, es verdad, Leandro, Andy estará en cualquier momento, estamos tratando de conciliar fechas. Está perfecto. De conciliar fechas. Y el tercer mensaje es de Ezequiel Benítez. Saludos desde Uruguay, excelente programa. Ezequiel, querido, te mandamos un saludo a vos también. Gracias por mirarnos. Bueno, y así como desde acá de la altura, creo que tengo un video por ahí, ¿no? ¿Tengo un video por ahí? Sí, ahí. Mirá, te voy a dejar este video. Este video te lo dejo a vos para que lo disfrutes. Mirá. Ya sabes, escribinos a drummer.tv.argentina@gmail.com o a través de nuestro muro Facebook. Nos vemos la próxima. Estamos disfrutando acá de otro espacio Artista de la Semana, pero esta vez diferente porque ya son dos amigos de la casa que ya han estado con nosotros en la temporada pasada. Hola, Sil. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien, maestro? Yo pensé que me ibas a dar un beso como este. También, porque sabes que me quedé pensando, después dice, no, le di un beso porque es mujer, ¿no? Un beso, no, hay que besarse más. Hay que besarse y quererse más. Este es un nuevo mensaje de Batería TV. Chicos, ¿en qué andan? Con un montón de cosas. Sí, por suerte sí. Por suerte sí, es verdad. Bastante, con bastante laburo con el tema de las clases abiertas y nada, esperando ahora la del 28 de abril que vamos a hacer con Silvana Colagiovanni, Gustavo Robo, Jorge Araujo y yo en Maquena. Les contamos, lo vamos a meter más en tema. Esta es la famosa clase abierta del trío que ya viene hace mucho tiempo. En esta ocasión Silvana va a estar de baterista invitada. Sí, un honor. Un honor ahí para... Ellos, sí. Para el trío. Sil, vos estás iniciándote en las clínicas. Sí. Es un tema nuevo este, ¿no? Sí, está buenísimo. Pero nada, qué mejor que tocar con ellos.
Y bueno, estamos preparando esa. Y después ahora salió otra, bueno, en Brasil, ahora mayo. Y bueno, nada, preparando eso. De a poquito estás metiéndote ahí en todo este rubro. Sí. Bueno, buenísimo y no tenemos duda que le va a ir bien a la señorita. Por supuesto, ¿eh? Es una gran baterista. Cuéntenme un poquito, ¿a qué apunta esto de la clase abierta? Porque es una masterclass. ¿Cómo es que la hacen de A3 o de A4 en el caso de Sil, cuando viene? ¿Cómo lo plantean? Generalmente tratamos, en el caso de, bueno, de Robo, Caraujo y yo, hacemos tres temarios diferentes que abarcan, por ejemplo, en el caso de Gustavo, todo lo que está referido al doble bombo, como la parte rítmica o el syncopation con diferentes rellenos en el bombo, en semicorcheas, en seisillos, y está enfocado más del ángulo, que es el fuerte de él. En el caso mío, yo trabajo más en la parte de fraseos lineales, de desplazamientos, de combinaciones, de esas mismas frases, y algunos ritmos con algunos detallecitos, golpes duplicados, qué sé yo. Bien. Y Jorge lo que hace más que nada es hablar de improvisación, que él está más relacionado como a una parte, aparte de la parte de rock que todo el mundo conoce de su pasado en Divididos. Uh-huh. Él también tocó mucho fusión con Monos con Navaja, con El Gueto y con otra gente, y él explica cosas más del estilo que tienen que ver con el 4 y 4, con improvisar, con no tener algo como preestablecido de antemano. Bien. Y va a hablar también de algunos conceptos que está laburando él mismo ahora y yo también, como cantar melodías y tocar sobre esas melodías e ir soleando, como para no estar agarrados a una frase determinada, sino poder explayarse de manera más libre. O sea, algo bien completo para todos aquellos que asistan a esta masterclass. Se van a poder llevar toda esta información y mucho más. En unos cuadernillos. En unos cuadernillos. En el caso de Sil, ¿qué vas a estar dando? No, seguramente tocaré algunas pistas y después explico algunos conceptos por ahí técnicos, de pedal, manos. Y después me voy a basar más que nada en ritmos ternarios, que es lo que estuve tocando mucho tiempo, uh-huh, con Botafogo. Y bueno, lo que es el shuffle, bueno, ritmos básicos del shuffle, los que más, digamos, garpan a la hora de tocar, uh-huh, varios fills dentro de ese estilo y cosas técnicas también, flams, rough, distintos tipos de rudimentos aplicados a los fills. Y por ahí, bueno, alguna cosita así de, bueno, cómo toca, no sé, shuffle Bonham, uh-huh, y distintos bateros. Más que nada enfocado a eso, que me parecía algo interesante porque no, digamos, no tiene tanto que ver con lo que hacen ellos, como para no, viste. Está bien, como para tener diferentes, sí, cositas. Amigos, acá te aparece la dirección y el horario. Es el domingo, este domingo 28, en Mackenna, a las 17:30 horas, van a poder ver a estos cuatro artistas increíbles. Y les voy a decir más. Sergio Maciotra y Silvana Colagiovanni estuvieron la temporada pasada en nuestro programa, cuando se llamaba Drummer TV Argentina. Así que los están viendo acá para los nuevos que se meten al programa. Lo buscan en la temporada pasada y ven lo que hicieron los chicos, que fue increíble. Programones los dos, ¿eh? Gracias. Seguramente después ya van a estar convocados. Se van a pegar una vueltita para venir a tocar alguna otra cosa. ¿Eh? Estoy muy agradecido de que nos inviten nuevamente porque la verdad nos hacen sentir muy cómodos, más allá de la trayectoria más o menos que tenga cada uno. La verdad que tratan muy bien a todos los que vienen al programa. Yo hablé con otros bateros. Sergio, te agradecemos. Nosotros la idea es abrir el juego para todo el mundo. No importa la trayectoria, sí importa que nos demos amor. ¿Qué les parece eso? Pero vos le das más amor a ella que a mí, porque no, me tocaste más veces. No, no, le toqué la pierna dos veces, pero disculpame, está el novio ahí. Les vamos a estar pasando algunas de las fechas, ¿no? Porque hay muchas más. Y que Silvana ahora mismo te las va a ir pasando acá en la pantalla. Mirá, el 28 del 04, Capital Federal, artista invitada, la señorita Silvana. En Mackenna, 17:30 horas, domingo, ya, ahora. 25 y 26 de junio van a estar los chicos en Estudio Young, ¿no? Un Drum Doctor por Gustavo Rowek,
que ahí me pasó por la cabeza, esa me vino muy cerquita. El 7 de junio van a estar en Neuquén, con algunos artistas locales. Voy a destacar a Diego Segura. El 28 de junio van a estar en Santa Fe y el artista invitado es Lea Segovia. El 29 de junio van a estar en Paraná, nuevamente con Lea Segovia. 26 de julio, el artista invitado es Ulises Guillermo Koch. Mirá, ahí está. Me despeinó la crestita, es una cosa de loco. El 27 de julio seguimos en Rosario con Pablo Frickel. ¿Sí, pronuncio bien? Perfecto. Gracias, Sergio. El 31 de agosto van a estar en Neuquén. El artista invitado está a confirmar. El 6 de noviembre vuelven a Capital Federal. Van a estar nuevamente en Maquena. Por supuesto. ¿Mm? Y el 13 de diciembre, ya prácticamente sería como la última fecha despidiendo el año, ¿eh? Van a estar en Gualeguaychú. Se van con el carnaval, básicamente. Y el artista invitado es acá el amigazo Sebastián Peiseré. Perdón. En Maquena el invitado es Mariano Elías Martín. En Maquena. O sea que la fecha del 6 del 11, exacto, la última. ¿Repetimos el invitado, Sergio? Mariano Elías Martín de Mastifal. Ahí lo tenemos. Bueno, es esto, Gita, y muchísimo más. Muchísimo más porque los chicos tienen una gira extensa que a través de nuestra agenda interactiva vos lo vas a poder estar viendo. Amigos, muchas gracias por haber estado conmigo. Bueno, muchas gracias. Cuídense. DB Drums, Ingeniería Argentina. El sonido que soñás a tu alcance. Nuestra misión es acercar al músico la última tecnología para lograr los mejores sonidos. Contamos con una planta de fabricación y showroom de 300 metros cuadrados para el testeo de los productos. Recibimos consultas por medio de Facebook o nuestra web www.dbdrums.com.ar. Visítanos en www.dbdrums.com.ar. Test de producto en batería TV 2013 y bueno, nada más que con Jorge Araujo, porque vamos a testear, como ustedes ya saben, Solid Drums y Walter, que siempre se presta a estas cosas, muy participativo. Le vamos a mandar un beso grande a Walter, che. Walter, ya tengo para contar un día, vengo a hacer un programa solamente de las cosas que han pasado con Walter. Tremendo. Desde que lo conozco hasta hoy. Han sido muchas. Y una de las, quizás de las más importantes, es cuando empezó a hacer baterías de acrílico, que fue un pedido que yo le hice en el 2002, creo. Y un día me llamó y me dijo, che, después de muchos años, sobre el teléfono, tengo un ton de acrílico de 14, yo no podía creer. Y bueno, y hoy son las baterías Alma. Que bueno, innovador, que yo, en innovador eso. Absoluto. Totalmente. Sí, y que estoy usando, obviamente. ¿Nos contás un poquito de tu configuración actual? Yo les cuento a los chicos, hoy tocó Jorge con esta batería hermosa que ya la hemos testeado, pero aprovechando, sí, que está Jorge, vamos a hablar de lo que él usa dentro de lo que es Solid Drums, por supuesto. Y ahora tengo una, empecé con, pobre Walter, a veces yo lo llamo y le pido cada cosa, una vez le pedí una batería de parado, para tocar parado, que es también de acrílico, muchos habrán visto, le voy todo el tiempo pidiendo cosas en base, por eso es tan importante, como decís vos, la configuración que uno necesita según lo que esté haciendo. Y en este momento estoy básicamente con una batería con bombo de 22x20, uh-huh. 22x20, o sea, achico un poco el bombo y lo hago más profundo, uno de 14x12, o sea que arranco con una especie de lavarropa así importante, sí. 18, y un tambor más, o sea, al tener un hi-hat acá, es una configuración completamente diferente. Toco de esta forma y de esta forma, digamos. Tambor de 14 de metal, eso es un supraphonic, es un tambor que uso siempre. Pero digamos, lo que ha generado la relación esta con Walter a nivel fabricación, yo lo digo siempre, es la virome en la oreja y cazar en base a lo que vos necesitás y el proyecto que estás desarrollando artísticamente, algo que vos necesites. Importante. Importantísimo.
porque hay cosas a veces que son básicamente estandarizaciones, mejor dicho, de ciertas configuraciones que generan que muchos bateristas a veces tengamos que estar como limitados por una cuestión de lo que ya viene definido por ciertas tendencias. En cambio, cuando vos tenés proyectos o cosas que necesitan diferentes configuraciones, pasa esto, que cuando estás en contacto con un tipo creativo como Walter, yo un día me acuerdo, él había hecho una batería con bombo de 24, que es la que muchos conocerán, 24, 13, 13, 16, 18, con opción a un 14, a la semana que yo ya había tocado con esa batería, lo llamé y le pedí la batería para tocar parado. Por eso te digo que en ese sentido... La predisposición de la marca para cumplir con los artistas, sobre todo él, viste, más que... Porque la marca es la marca y es una batería, digamos, con ciertos modelos y todo. Pero cuando vos contás con una persona también, que vos, yo lo digo siempre, hablás por teléfono con el fabricante, que encima es amigo, ¿no? Sí, junto en una pizzería y casi una virome y empieza a diseñar, viste, como ha pasado, ¿no? En una pizzería en Lanús, diseñando una batería para que yo pudiera tocar una música que quería hacer con Martel en una época, un disco que no podía configurar de la misma manera. Te sentís muy, como hablamos antes, como te sentís dentro de un equipo. Está buenísimo. Entonces eso un poco es lo que yo agradezco de él, ¿no? De la predisposición que tiene para ese tipo de cosas. Lo dice Jorge Araujo, lo decimos nosotros acá en Batería TV, Solid Drums, acá en otro test de producto. Visítanos en www.dbdrums.com.ar. Hola, mi nombre es Santiago Mainardi y en la sección de ídolos voy a hacer un cover de Carajo, de Andy Vilanova, Pruebas.
Hola, bueno, me llamaron para hacer la parte de clínica y en este caso les quería ofrecer algunos fraseos desplazados en semicorcheas y en seisillos como para que tengan alguna opción más dentro de lo que suelen tocar. Repasando un poquito, las semicorcheas serían cuatro notas por cada una de las negras, o sea, si nosotros tocáramos dos golpes de mano y dos de bombo, no se produciría ningún desplazamiento porque estamos tocando cuatro notas y contando cada cuatro. Ahora, si tocamos cinco notas, se van a ir corriendo de a poco. Por ejemplo, tres golpes de mano y dos de bombo. Ese desplazamiento lo que hace es que la frase no se distinga del todo. No es que uno escucha... Escucha... Si esa misma frase la hiciéramos en seisillos, lo que haríamos es contar cada seis notas. Un seisillo común sería esto. Se le aguantan las baterías. Muy bueno. Entonces, el desplazamiento, siguiendo con la secuencia de tres golpes de mano y dos de bombo, quedaría de la siguiente manera. A todo esto, lo que podemos hacer también es unir semicorcheas y seisillos, y terminaría sonando todavía más raro, pero está buena la combinación. Por ejemplo. La idea es poder hacer rutinas de dos compases de ritmo, dos compases de frase, y así ir practicando como para tener material nuevo para la hora de tocar. Bueno, esto es todo por hoy. Les agradezco mucho a Batería TV y mi nombre es Sergio Maciotra y nos vemos la próxima. Soulton Cymbals, platillos hechos en Turquía y martillados a mano, fabricados íntegramente con aleación B20. Cristian Judurcha, Pablo González, Edu Jardina, Robert Figuetti, Marcio Gaete, Pablo El Negro Rojas, Alejo Mateos y Facundo Guevara, entre muchos otros, son los artistas locales de la marca. Soulton Cymbals, encontralos en Zona Soul Drum Shop, México 737, San Telmo. Cansan por la edad, pero... Gracias. Llegamos al final del programa número 7. ¡Qué programón! Me la pasé saltando. Cansado, como ven, estoy muy agitado porque mucho laburo hoy. Mucho laburo acá en Buenos Aires. Así que bueno, ¿qué más que decirles? Que nos reencontramos el viernes a las 20 o cuando ustedes quieran. ¡Chau! ¡Que estén bien!
vamos a bailar. Y de un tirón me enseñó a dibujar. Yo